quiero, láser no me brinda el monte. Y ni me alegra el sinsonte cuando canta en la pradera la florida primavera que me llama. No digo que no me simpatice la muchacha, pero no al extremo que me vuelva loco, como dices. Está bien, pero no puedes negar que esa cantante te trae mareado. Créeme que el único interés que tengo por ella es ayudarla para que triunfe definitivamente. Y a propósito de esto, ¿quieres venir conmigo a la ópera el domingo? Al teatro no te aseguro yo, pero si quieres nos podemos ver pasado mañana en el baile del liceo. Muy bien, entonces hasta el domingo en el baile, ¿eh? Muy bien. Todo te lo debo a ti, Gastón. A mí nada me debes. Pues tu éxito lo debes al esfuerzo y al empeño que has puesto en el arte. Bueno, arréglate para ir al liceo, que ya debió haber empezado el baile. Ya te he dicho, mamá, que no puedo querer ese como... Cállate. Tú te casarás con quien yo te diga. Me gusta oírte hablar así. Bésame. Bésame otra vez, como tú sabes hacerlo.
esclavo, maldito. ¡Toma! Para que aprendas a ver a tus amos con más respeto. Perdón, señor. No estoy entendiendo con la mirada. ¿Por qué lo azotas de esta manera? Porque al pasar por aquí, se atrevió a mirarme. ¿Y acaso te ha manchado con la mirada? Para que otra vez aprendas a respetar mis órdenes, te voy a tratar como mereces. Gracias, me amo. Muchas gracias. ¿No les tengo dicho que no quiero que cojan la fruta del sitio? Sí, mi amo. Pero estos aguacates están casi pudiéndose en el suelo. Mira. No más. Para que aprenda a ser respetuoso con sus amos. ¡Mamaita, mamaita! ¡Don Pedro le está pegando a papá! Perdón, mi amo. No sabía que hacía daño con eso. Porque los aguacates eran para mí, que tengo hambre. Que eran para ti, ¿eh? Basta. Basta, don Pedro. Muy grave debió haber sido la falta al hacerse acreedor a semejante castigo. No creo, señor de Montero, que tenga que darle explicaciones respecto de lo que hago con mis esclavos. Lo sé, señor de Villafranca, pero solo acudo en defensa del esclavo por un acto de humanidad y no con la intención de mezclarme en sus asuntos. Parece lo contrario. Puesto que es público y notorio en toda la comarca que a usted le gusta meterse en asuntos que no le incumben, sobre todo cuando se trata de defender a esa gente. Puede ser que tengan algo de razón al criticarme por esto, pero ¿qué quiere usted? Yo soy así, y prefiero pasar el tiempo defendiendo esclavos que criticando al prójimo en todas partes, como lo hacen otros. Le aconsejo, señor de Montero, que cambie usted de conducta, pues bien pudiera creerse que defiende usted de lacayo. Y no de caballeros. Esta es mi contestación a su respuesta. Canalla, este insulto lo pagará usted muy caro. Acepto el arma que elija, don Pedro, pero con una sola condición. Que si salgo vencedor, estos tres esclavos pasarán a ser de mi propiedad. Pero en cambio, si pierdo, mi administrador le pagará a usted el triple de lo que le hayan costado. ¿Estamos? Acepto. Pero le garantizo que esta será su última apuesta. Espero sus padrinos. Y le deseo mucha suerte. Qué buena falta le hará. Obliga a combatir caballerosamente. Ustedes no pueden hacer ataque alguno sin haber oído antes la voz de adelante. Y cuando oigan la voz de alto, tienen que cesar en su encuentro. ¿Están listos? Listo. Guardia atrás. Adelante, señores.
Estoy cansado de oír las quejas y la crítica que tu conducta ha ocasionado. Todos nos aborrecen. Yo no puedo tolerar que sigas siendo la causa de las habladurías de la vida. He pasado la vida en francachelas y desafíos, ganando esclavos con la punta de tu espada. Hechos que todos critican, y sobre todo, con la ridícula defensa que haces en favor de los mismos. Escúcheme, padre. Cállese. Desde este momento, dejas de ser mi hijo. Me avergüenza ser tu padre. Has deshonrado el buen nombre de los Montero. Por lo tanto, he decidido que te marches a ver si corriendo el mundo sientas la cabeza. Ven. Ven. No quiero verte más delante de mí. Quizás sirvas mejor para ti que para un peón. Así lo haré. Yo comprendo que mi proceder no está muy de acuerdo con la época en que vivimos. Pero créame, padre, yo solo he obrado siguiendo los dictados de mi conciencia. Yo sé que usted es bueno y en su interior no me juzga mal. Pero los esclavos son seres humanos y tienen derecho a que se les trate como a tales. Ahora me marcho obedeciendo sus órdenes. Adiós, padre. Y no olvide que lo quiero mucho y que a su primera llamada estaré a su lado. Gastón. Gastón. Nuestra salida es urgente, pues mi corresponsal acaba de informarme que está todo preparado para debutar en Puerto Rico. Estaré lista para dentro de 3 días emprender el viaje. Mientras tanto debemos contratar a Ricardo, que es el tenor que más nos conviene. Es una idea muy acertada. Ya yo había pensado en él. Parece que en todo estamos de acuerdo. Por eso cada día tengo más fe en nuestro éxito artístico y en todo lo que emprendamos mientras estemos juntos. Sí, es de mi hijo. Me parece que fui injusto con él al proceder de la forma en que lo hice. Muchas veces he pensado que él tenía razón al obrar de la manera que lo hacía. Yo también lo he creído así, pero uno no puede ir en contra de la opinión de los demás sin exponerse a las críticas y sus consecuencias. Pues de hoy en adelante, yo también me opongo a que se trate mal a esos infelices. No me importa lo que de mí pueda decirse. Me parece muy bien. Sí. Digo que nada me importa, y es más. El Día de Reyes quiero que se haga una fiesta en el Ingenio. Toda votación disfrute de ella, en una sola hacia alegría que bien se lo merece. Mi deseo es que se diviertan a su antojo, que nada les falta. ¿Entiendes, Francisco? Todo será conforme a sus deseos, señor. Thank you.
Tiboney, que veneramos. Si algún día Neuro esté libre, yo seré una gran artista. Me parece imposible que esa niña sea hija de los esclavos. Aquí hubo gato encerrado. Y tan encerrado, que yo he tratado de averiguarlo y estoy como el primer día respecto de su origen. De cualquier manera, sería conveniente llevarla a la casa y hacer objeto de alguna distinción. Ya está retirada. ¡No!
¡Niñanita! ¡Niñanita! ¿Tú crees? Se está fajado con el diablito de las otras potencias y se te anda una mano apuñalada que a mí se me para todos los pelos. Corre a apaciguar, niña. Ve pronto, porque si no, va a venir ampliado. ¡Ay, cara, niño, niño!
No cabe duda que estos esclavos son muy originales en sus bailes. Pues hasta en el simulacro de la muerte del diablito me dio la impresión de ser auténtico. Sí, señor, en efecto. Todos originales en esta gente. Cantando, si no dejo de trabajar. ¡Cállate! ¡Siempre estás de golpona y todavía tienes el descaro de contestarme! Déjeme ya, no se esté más que martirizarme. ¡Persona maldita! Thank you.
humillarte con esta sabandija. ¿Puede escuela de enseñarte esta zorrastra descarada? Oiga usted, eso de sabandija y zorrastra lo será usted, ¿sabe, vieja bruja? Y conmigo, poco y bueno, porque donde se me sube el pan, pero voy a romper el único diente que le queda. A mí pegarme tus cochines, clava. Atrévete, anda, atrévete. Se lo voy a decir a Francisco para que te haga 50 azotes. Oye tú, a mí don Francisco 50 azotes. 50 azotes, sí, don Francisco 50 azotes. ¿Quién eres tú? ¿Acaso te crees que eres la reina mora? Oye, esta vez no te salvará ni con que te retuerces diciendo romántico palmar. ¡Ah, desgraciado! Para ti otros 50, por imbécil, yo lo ya querido. ¿Para qué todavía le vayas a hacer la cruz a tu abuelo, negro vendón? ¡Toma! A ver, vieja maldita, suelta a esa chiquilla si no quiere que le rompa todos esos cuernos que le han salido. ¡Ande! ¡A mí cuernos! ¡Anda! Que no voy a acabar con ¡anda! ¡50 son! ¡Dios mío! Y con lo que duele uno solo. No tengas miedo, chico. Francisco no te va a hacer nada. Él no. A ti no, porque tienes falda. Pero yo, por desgracia, tengo pantalones. Y al mayorá, creo que no le gustan más pantalones que los tuyos. Deben estar muy satisfechos, pues el éxito obtenido ha sido rotundo según me acaban de avisar varios empresarios. Sí, Gastón, estoy muy satisfecho. Pero no de mí, sino de ti, que eres el más inteligente y hábil de los empresarios. Tiene razón, Lidia, señor Montorio. Los éxitos obtenidos se los debemos a usted, y por lo tanto es merecedora las palmas que hemos recibido. Yo no soy merecedora nada. Vamos a tomar un poco de fresco en la ribera, porque aquí está haciendo mucho calor. Ustedes me van a perdonar, pero tengo una cita y necesito acudir a ella. ¿Me permiten?
bello es todo eso. Me ha impresionado tanto, al extremo de inspirarme esta canción. Sí, es muy bello todo eso. Pero también es cierto que nada existe para mí en el mundo que pueda compararse contigo. Pues ni las mujeres más bellas ni la naturaleza misma pueden opacar hoy el brillo de tu hermosura. Eres el más galante de todos los hombres. Por eso has sabido conquistar por entero mi corazón. ¿Es verdad lo que me dices? Sí, tú bien lo sabes. Una carta para el señor de Montero. ¿Qué sucede, Gastón? Tengo que partir inmediatamente. Mi padre está muy grave y quiere verme. ¿Quién sabe si ya no llega tiempo para verlo? Tenía que ser. Porque precisamente cuando uno se siente más feliz, es cuando algún suceso desagradable viene a perturbar esa felicidad. ¿Y nosotros qué hacemos ahora? Ustedes terminan aquí el contrato y regresan luego a La Habana, donde me reuniré con ustedes en cuanto se restablezca mi padre. Personalmente le entregara la carta. Oh.
Por fin, ¿hasta cuándo te decides a dejar el barracón y a venir conmigo? No, chico. No quiero que me vaya a ahorcar esa vieja de Celisa que está loca enamorada de ti. Oye, Candelaria, que sea hasta la última vez que me hablas de esa vieja ridícula. Si no quieres, no te veré más. Bueno, chico, pero no te enojes. No lo digo por ofenderte. Tú sabes que no me disgusta. Entonces, si es así, ¿qué esperas? Espero que me quieras más. Don Francisco. Hola, Felisa. Y ya ves que se divertió mucho en la fiesta de esos esclavos. Sí, me entusiasman los bailes y las canciones. Sí, ya lo noté. ¿No quiere tomar un cafecito? Lo acabo de hacer. Bueno, si usted se empeña. ¿Qué le pasa, Felisa? Parece que sufre. Ay, Francisco, este corazón que me mata lentamente. ¿Qué feliz fuera si no lo tuviera? ¿Parece usted el corazón? Sí, pero mi mal no es físico, es moral. Caramba, ¿y de qué viene esa enfermedad tan peligrosa? Ay, Francisco, tú bien lo sabes. Pero siempre te has hecho el desentendido. Tú bien sabes que siempre te he amado. Ay, Felisa, déjese de bromas. No, si no es broma. Tú bien lo sabes. Ta, 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 ta. Hasta luego, Felisa. Ajá, ¿eh? Con que me despertas por esa cochina mulata. La lengua y cogerte la boca para ver si te callas. Ya te he dicho muchas veces que trabajes y te calles. ¡Me rusa de los demonios! ¿Por qué me pegas? ¿Qué daño he hecho yo para que siempre me esté pegando? ¿Cometo acaso algún delito con cantar? ¡Cállese y no me conteste! ¿Qué escándalo es ese? ¿Por qué le pega usted a esa niña, bruja maldita? Ay, señor amo, yo no soy la bruja. Yo soy Celisa, el ama de llaves. Pues si eres el ama de llaves, lárgate a ver si hay algo que hacer allá adentro y deja a esta muchacha en paz. Y que no se te ocurra volver a poner la mano encima. Está bien, señor amo. Está perdido. Gracias, mi amo. Que Dios le dé la gloria tanto a usted como a mi difunto amo, don Diego. Usted sí que fue. No te apures, niña. Comprendo que debiste haber sufrido mucho, pero desde ahora en adelante todo cambiará para ti. Entra. Entra a casa un momento. Señor amo, ya que Dios me ha permitido poderle hablar a su merced, quería decirle que mi padre antes de morir me salvó, que todas las noches rogara por su felicidad, y que si algún día lo veía, le entregaré una carta que me dio para usted. ¿Tu papá? ¿Y quién era tu papá? Mis padres eran los esclavos José y Tomasa, que usted ganó en el duelo al difunto don Pedro de Villafranca. Ah, sí. Ya recuerdo. Entonces tú eras aquella niña pequeñita para quien José había tomado la fruta del sitio de don Pedro. Sí, mi amo. Yo era. Y tanto yo como mi padre, siempre lo hemos recordado a usted con cariño. Gracias, muchachita. Gracias. Y dime,
¿Te gustaría ser artista? Mucho. Siempre he soñado con eso. Pero lo he creído siempre tan difícil para una esclava como yo. Que estoy convencida que ese sueño nunca se realizará. Ten calma que ya veremos lo que se hace. ¿Y qué tiempo hace que han muerto tus padres? Mi madre, 4 años después que usted se fue. Y mi padre hace 2 años. Desde esa fecha me pusieron a las órdenes de esa vieja regañona, que me ha maltratado hasta por suspirar. Con que me decías que querías ser cantante. Sí, mi amo. Muchísimo. Muy bien. Pues serás una gran artista. Ay, señor amo, no sabe cuánto se lo agradezco. Por llegar a ser una gran artista, estoy dispuesta a todo en el mundo. Está bien. Serás lo que tú deseas. ¡Felisa! ¡Felisa! ¿Usted, señor amo? Vas a escuchar bien lo que te voy a decir. Llevarás a Siboné a La Habana para que con la mejor modista se haga ropa para salir a un largo viaje. Y fíjate bien, desde hoy en adelante deja de ser la esclava Siboné para ser la señorita Siboné digna de todo respeto. Decía su merced. Creo no haber oído bien, señor amo. Haces bien en destruirte los oídos. He dicho que le digas al calesero que tenga lista la volanta y que lleves a la señorita Siboné a La Habana para que le compres toda la ropa necesaria para un largo viaje. Está bien, señor amo. Vamos, hijita, vamos. ¿Ves? No te lo decía yo que cuando el amo volviese sabía apreciar tus cualidades. Por eso siempre me preocupé de tu buena educación. Yo sabía que llegarías a ser una gran señora. Dale gracias al señor amo por sus bondades. Y a mí, por los buenos consejos que siempre te he dado. No hay necesidad de cumplirlos. Y anda, prepárate pronto para acompañarla. Y de paso dile a Francisco que venga acá. Con la venia de su merced. Vamos, hijita, vamos. Te he mandado a llamar para hablar contigo referente a un asunto de mucha importancia. Estoy bien, señor. Perdone usted. Toma asiento. Siempre te he tratado como un amigo y esta vez más que nunca quiero que lo seas. Gracias, señor. Dentro de 2 meses voy a partir para un largo viaje y quiero conceder la libertad a todos mis esclavos. Y además quiero que se le dé a cada familia un pedazo de tierra con su casita, pagando al feudo un pequeño tributo. Todo lo que el señor mande está bien hecho. Se harán los certificados de libertad para que sean enteramente libres y puedan marcharse o quedarse según les convenga. ¿Qué te parece? Entonces los citas a todos para mañana en el batey del ingenio y haces los arreglos necesarios para llevar a cabo mi plan lo más pronto posible. Así lo haré, señor. Pues sí, como les dije, es el deseo de vuestro amo, mi señor don Gastón de Montero, que desde hoy en adelante todos sus esclavos sean completamente libres. Y además, que a cada uno de ustedes se le entregue su certificado de libertad. Sí, desde hoy son libres. Libres de poder ir a donde quieran. Y como acaba de decirles Francisco, se les entregará a cada uno su certificado de libertad. Y a los que quieran quedarse, se les cederá un pedazo de terreno con su respectiva vivienda, pagando solamente un pequeño tributo a la administración de este ingenio. Por lo tanto, los que prefieran esto, pueden pasar mañana mismo por la oficina
anotarse en el reparto de tierras. ¿Mi amo? Sé que la vida de este mísero esclavo no tiene ningún valor. Pero es lo único que tengo en el mundo y estoy dispuesto a sacrificarla por usted. Y ojalá algún día se me presente la ocasión de probarlo. Gracias, Juan. Al contrario, tu vida tiene para mí más valor de lo que tú crees. Pero no es esto lo que yo necesito. Es tu afecto. Y ahora espero que se cumpla mi voluntad, tratándolos a todos ellos como si fueran nuestros propios hermanos. Que tus padres te entregaron esta carta para mí. Un día antes de morir mi padre, estaba yo a la cabecera de su cama y me dijo: busca en el fondo de mi baúl una carta que está dentro de un sacito, y si algún día vuelve la Gastón, entrégasela a la hija, que estoy seguro que se ocupará de tu porvenir. Pero a mí nunca se me ocurrió enterarme de su contenido, ni me podía imaginar que esa carta revelase el origen de mi nacimiento. Pues ya ves. ¿Eres hija del marqués de Esteve, asesinado traidoramente por defender a los esclavos? Y tu madre era una mulata tan buena como hermosa. Lo que yo no me explico es cómo siendo hija del marqués pudo parar a manos de José y Tomasa, a los que tuve siempre como padre. Esto es muy fácil de comprender, puesto que bien claro lo explica esta parte. Que a los pocos meses de haber sido asesinado el marqués, tu madre murió de parto. Y entonces José y Tomasa, que eran esclavos de él, te recogieron y te hicieron pasar por hija de ellos, temiendo que los enemigos de tu padre te fueran a hacer daño, por ser hija de una mestiza a quien ellos veían con desprecio. ¿Y cómo es que José, Tomasa y yo éramos esclavos del conde de Villafranca? Porque el conde los adquirió en pago de una deuda contraída por tu padre con él. Y como ellos te hacían pasar por hija suya, fuiste incluida también en la dotación de los esclavos de don Pedro. Todo esto parece una novela, pero el caso es que yo no sé cómo pagar después todo lo que he hecho por mí. No pienses más en eso, y recuerda solamente que serás una gran artista. Pronto llegarán Ligia y Ricardo, y con ella tomarás clases de canto. Ahora vete a descansar, que ya es muy tarde. Hasta mañana y que descanses. Hasta mañana, señor Gastón. Al cantar, procura tener tu boca siempre natural. De esta manera tu expresión será perfecta. Así.
dicho que de seguir así, pues va a ser la mejor cantante del mundo. Después de Ligio, por supuesto. Bueno, me voy a mi clase de grima, pues, aunque no pienso batirme nunca, quiero aprender a tirar bien, por si acaso. Hasta luego. Es muy simpático, pero muy calavera. No tardará en hacerle el amor. A mí, perdería el tiempo, pues todo mi cariño estaba concentrado en el campo. Y como este se ha triunfado, no se ha casado con Gastón. ¿Con Gastón? ¿Por qué había de ser con Gastón y no con otro? Es que tenía entendido que usted era novio de Gastón, ¿verdad? No, niña. Fue simplemente su amiga y su protegida como usted. Y a él le debo todo lo que soy y lo que tengo. Pero, ¿usted no lo quiere? Sí, ¿cómo no? Como a un hermano. Quizás como nadie le quiere en el mundo. Y estaría dispuesta a sacrificarlo todo por él si fuera necesario. Pues, ¿qué crees que puedo querer de otra manera? Bueno, vamos a continuar el ensayo. Se acerca su debut y a Gastón le gustará verla triunfar. Sí, muchacha, ¿cómo no voy a quererte? Te quiero como si fueras mi propia hija. Pero yo no te quiero como un padre. Ni quiero de ti ese cariño que me ofreces. Te quiero como a nadie que hice en el mundo. Único lo que ella hace por mí. Te quiero.
porque lo siento. Oye, nena, déjate de tonterías y vamos a buscar a Alicia para ir a cenar. No, Gastón, no son tonterías. Y así quiero que lo entiendas. O es que no te llamo la atención porque soy mestiza. Al contrario, me encantas porque eres bella como un ángel. Pero date cuenta de mi edad y que tú eres una niña que puede ser mi hija. Y esto no debemos olvidarlo. ¿Y eso es todo lo que te preocupa? Vengo a comunicarte que desde mañana tendrás que volver a tomar clase de canto con el maestro Rivas, pues acabo de recibir una carta de Ligia en la que me dice que tuvo que partir inmediatamente para Santo Domingo, porque un asunto de familia urgente la reclama y nos suplica que la dispensemos por no haber podido despedirse de nosotros. Así es que desde mañana irás a casa del maestro Rivas. ¿No me acompaña? No lo quiero. Ya sabes que si no vas conmigo, no estudiaré a gusto. Si lo deseas, te acompañaré. Un padre no puede contraer nunca a su hija más querida cuando éste la quiere como yo te quiero a ti. No digas eso. Ya te he dicho que no puedo ni quiero quererte como un padre. Perdóname, Gastón, pero el cariño que yo siento por ti es otro. Es completamente diferente al que tú me tienes. No creas que mi cariño hacia ti es solamente por gratitud. No, Gastón. Es porque siento que te amo. Como jamás he sentido el amor. Y si esto te disgusta, dímelo. Y me marcharé donde no me vuelvas a ver. Pero si no, dime que me quieres como una mujer, no como una hija. Me sentiré la más dichosa de todas las mujeres. Dime que me amas como yo te amo a ti. Thank you.
quieres ahora como yo deseo. Sí. Pero quiero que actives tus estudios, porque en breve debutarás en Puerto Rico. María Purísima, la tope y sereno. Quisiera usted hacerme el favor de acompañarme una canción que quiero cantarle a Siboney.
Sí, Ricardo. ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Qué canción quieres? Engañarme ni seguir engañándote a ti mismo. Tú no quieres a Gastón. No puedes quererlo, porque tú me amas. Y sé que te estás sacrificando por un rasgo de nobleza y gratitud hacia él. Te equivocas. Lo quiero con toda mi alma y no puedo dejarlo. Además, no podría cometer tan infamia después de lo que ha hecho por mí. No digas tonterías. Primero tu felicidad. Por lo tanto, debes decírselo a él. Y si es verdad que te quiere, desearás que seas feliz acabando por desnudarte. Pero si no tienes valor para decírselo, escríbele una carta pidiéndole que te perdone y marchemos enseguida. No, eso no. Iré a despedirme de él. Prefiero decirle la verdad. ¿Estás decidida? Sí. Vamos, Ivonne. La vida sin ti me sería insoportable. Dime que me quieres y que harás lo que acabas de decirme. ¿Estás decidida? ¿A dónde vas tan temprano? Vengo a decir que algo muy penoso para ti. ¿Penoso? ¿Por qué? Nada que venga de ti puede ser desagradable. Esta vez sí, Gastón, porque me marcho con Ricardo. Tú siempre estás de broma, pero esto resulta un poco pesada. No, Gastón, no es broma. Hablo en serio. ¿En serio? Sí. Perdóname lo ingrata que soy contigo y no me reproches mi proceder, porque hay algo irresistible que me lleva hacia él. No me explico cómo me atrevo a separarme de ti, que siempre ha sido tan bueno conmigo, pero no puedo evitar. Adiós, Gastón. Perdona y olvida a Siboney, que siempre te recordará con cariño. Está bien, Sidonia. Si tu dicha consiste en esto, vete. Y que seas muy feliz. ¿Y cuándo piensas marchar? Mañana mismo que sale barco para Costa Rica. Ahora voy a preparar mis cosas, pues quiero estar listo. Hasta luego, doctor. Adiós, Ivana. Horacio de Villamar desea hablar con usted urgentemente. Horacio de Villamar, que pase inmediatamente. Cuánto gusto el verte por aquí. Toma asiento.
Traigo un encargo de mucha importancia para ti. El 10 de octubre, Carlos Manuel de Céspedes, con un grupo de patriotas, se ha levantado en armas en su finca, la de Majagua, contra el gobierno de España. Y conociendo tus buenos sentimientos por la causa, me ha enviado a decirte que desea te unas a la revolución y tomes el mando de una columna. No has podido llegar más oportunamente ni traerme noticia más agradable. Ve y dile a Carlos Manuel de Céspedes que dentro de unos días estaré a sus órdenes. ¡Atención! La columna del coronel Quirós viene hacia acá y nosotros vamos a impedir su avance. Mi coronel, me parece increíble que estés vivo después del combate de ayer. A mí también, comandante Villamar. Pero no cabe duda que nadie se muere antes que le llegue su día, ni tampoco después de esto. No quiere uno morir, viene la parca y se lo lleva. Busca uno a la muerte y esta se le esconde. En fin, esperaremos que nos llegue el momento. Lo cierto es que los españoles se han batido ayer bizarramente, como acostumbran. Pero la suerte estuvo de nuestra parte. E impulsados por ti, hemos logrado derrotarles. Pero tengo que comunicarte que nuestros espías nos anuncian que han logrado reorganizarse y preparan un contraataque para mañana. Muy bien. Estaremos preparados para recibirlo. ¿Quieres callar o te callo yo? Ya me tienes lleno con tus celos ridículos. Tú no me calles. Te tengo que decir lo que mereces. Eres un cínico y un payaso. No puedes negar que has sido una esclava. Y tú, un explotador y un canalla. Me vuelvo con Gastón y no quiero verte jamás. Vete. Vete cuando quieras. Me haces un favor con marcharte. Y al fin, ya tú lo cantas. Rebuznas.
Pase usted. El señor lo está esperando. ¿Cómo? ¿Tú aquí? ¿Qué has venido a buscar? ¿Cómo te atreves a profanar esta casa con tu presencia? Después de lo que has hecho. ¡Marcha! ¡Largo de aquí! Déjalo, señor. Él no tiene culpa alguna. Yo lo mandé a buscar. No te enojes. Y acérquense los dos. Que quiero hablar. Ricardo, te mandé a buscar para pedirte un favor. Quisiera que te casaras consigo mismo y debes hacerlo. Quiero que te cases con ella. Que la hagas feliz como mujer. Ella te quiere.